Seguramente te ha llegado un paciente que te dice que tiene la piel del prepucio y el glande inflamado. Pues a esto se lo conoce como balanopostitis, que, como dijimos antes, es la inflamación tanto del prepucio y del glande. La balanopostitis se puede dar por muchos factores. Uno de ellos es una mala higiene, una infección bacteriana, infecciones fúngicas, alergia, ya sea a condones de látex, lubricantes espermicidas, etcétera. Esto en el hombre puede causar picazón, dolor e irritación en el glande y en el prepucio. También edema, llagas o lesiones en el prepucio y el glande, entre otras. También existen condiciones que predispone a que un hombre pueda tener balanopostitis. Por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes mellitus, fimosis, etcétera. Para diagnosticarlo hay que hacer una buena evaluación clínica y realizar algunas pruebas selectivas para saber si es de origen infeccioso, ya sea causado por alguna bacteria, un hongo como el cándida, etc. Para tratarlo el paciente debe mejorar la higiene personal. Luego de que se sepa la causa, ya sea que es causado por un hongo o por una bacteria, se va a dar el tratamiento específico. Cuando la balanopostitis se vuelve recurrente o crónico, se recomienda la circuncisión. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo.